vaca 732 del 6. Ella es una guir pura. Ya tiene dos partos. Ahorita está preñada, va para su tercer parto. Una vaca con una buena estructura física. Muy mansita. Un buen sistema mamario. Y buena productora de leche. Bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, y van a perdonar la ronquera, pero ya con este clima ya me puse ronquito. Así que aquí tenemos lo que es la hacienda La Esmeralda, ya oyeron ahí a Don Jovel. Y aquí pues él, recuerden que tiene toros, toretes, novillas, vacías y cargadas. También tiene semen de toro, por ejemplo, Sansao y otros de buena raza. Él vende ese semen, las pajillas. Por todo eso ustedes pueden preguntar tranquilamente. Y aquí van a ver pues algo de lo que él tiene, porque son bastantes, y para poderles mostrar el detalle tenemos que ahí ver cómo se las mostramos de a poquito. Y todos recuerden que por cuestiones a veces de seguridad, pues nos llaman primero a nosotros, para después nosotros poderles pasar ahí el nombre de Don Jovel. Con respecto a los precios, ya saben que algo puro anda entre 2.500, 3.000, y otros toros andan hasta entre 4.000, sí, 5.000. Yo sé que ya se asustaron, pero como no todo es raza pura, también hay encastes. De todo eso ustedes pueden encontrar, y por eso los precios varían, ¿verdad? Así es que no me voy a centrar tanto en cuánto vale cada ejemplar, sino que es el mismo que puedan preguntarle a Don Jovel, y él con gusto le va a dar ahí la información. Ahí les dejo con el video para que lo disfruten.
novilla Aguirre pura de transferencia de embrión, hija de Calica.